En la historia de la percusión corporal, el método Babne ha querido investigar sobre cuáles han sido los detractores y los defensores del movimiento en la educación musical, en el aprendizaje en general, y también cuál es el papel y el rol que ha tenido la percusión corporal. Todo ello ustedes lo pueden encontrar en nuestra publicación, como pueden ver en la imagen, donde realmente aparece este artículo publicado en un congreso internacional. En este caso, nos vamos a dedicar a hablar sobre aquellos autores que de una forma académica y racional han podido justificar por qué es importante el movimiento en la educación musical o incluso en el comportamiento humano a través de la educación o por qué no estoy de acuerdo. Es decir, desde el punto de vista de la música, donde el aprendizaje musical requiere mayores competencias y no queremos ser simplemente un músico de silla. A continuación, vamos a pasar a hablarte de aquellos defensores que desde el siglo XIX ya daban datos muy muy interesantes. Uno de ellos, importantísimo para nosotros, se llama Friedrich Froebel y justo publicó un libro interesantísimo que se llama Mütter und Koselieder. En dicha publicación defiende los juegos musicales y el movimiento dentro del Kindergarten, una palabra creada por él mismo y que ha tenido una repercusión internacional única. Este libro, publicado en el año 1844, posee 50 melodías y juegos para su rápida aplicación en el aula, en el Kindergarten. Sus ideas fueron tan interesantes que sus libros se publicaron y se tradujeron en inglés en Estados Unidos. Y realmente en Boston tuvieron un apogeo gigantísimo, sí, sus kindergarten y sus propuestas filosóficas en el que el movimiento y la psicomotricidad en el niño era uno de los pilares fundamentales en la educación. Otros dos autores fundamentales que debemos de citar son Dalcroze y Orff. Dalcroze tuvo una experiencia única en su vida, dado que vivió durante 7 años en Argelia, aspectos que le ayudaron a profundizar y a justificar y reflexionar muchísimo sobre la metodología que estaba construyendo. Por otro lado, Orff es muy muy importante porque fue discípulo directo, piel con piel, de Dalcroze. Ambos darían los pilares fundamentales para poder incluir por primera vez en la historia de la música, salvaguardando también la idea de Stanley Hall con su publicación del año 1911, que el movimiento forma parte del aprendizaje, en este caso el musical. Dentro de los defensores existe un autor que merece una mención especial. Se llama Michael Babatunde y publica un libro bastante conocido, que es este que ven en pantalla. Se llama Musical Instruments of Africa. Es un libro que se publicó en el año 1965. Esta publicación nos sorprende mucho porque con ese título esperamos encontrar una explicación de los instrumentos más utilizados dentro de la cultura africana. Pero realmente nos dio una sorpresa bastante grata porque al abrirlo, el primer capítulo, lo que ven justo en pantalla, se publica con el nombre de Body Percussion. Es decir, el autor Babatunde argumenta que yo, para poder aprender, antes de tener un instrumento tengo que saber controlar mi cuerpo. Hablamos del año 1965. No es el primer autor que lo argumenta, sino que hay otros anteriores. Pero esto nos hace mucho reflexionar sobre la terminología, la palabra body percussion y cómo forma parte de todo aprendizaje en todo proceso educativo. Por otro lado, tenemos los detractores que argumentaban que el movimiento no servía prácticamente para nada, que era casi recreación. ¿Cuáles son y cómo se llaman? Son los que ven aquí en pantalla. Se denominan Thaddeus Giddens, Earhart, Seashore y Kapelwasser. Estos autores, mediante sus publicaciones, lo que intentaban era denostar las publicaciones de los otros autores que intentaban darle los aspectos positivos del movimiento, no solo en el ámbito de la educación, sino también del aprendizaje musical. Estos autores argumentaban que el aprendizaje de la voz, del canto, era muchísimo más importante que el del movimiento. Como conclusión a todo esto, debemos de argumentar que el movimiento forma parte del aprendizaje. Es importantísimo en el proceso educativo y que no podemos tener a los niños sentados todo el tiempo dentro del aula.
esa visión en la que el niño estaba casi, de manera simbólica, 6 horas seguidas sentada, ya no concuerda con los tiempos en los que nosotros vivimos. Tenemos que tener presente que el niño no puede sentir cuando está dentro del aula que está en el túnel del tiempo. Tenemos que estar a la par con lo que ellos están viviendo. Por eso muchas veces yo les hago reflexionar a mi alumnado un aspecto importantísimo, y es que nos encontramos con metodologías del siglo XIX o inspiradas en el siglo XIX impartidas por profesores del siglo XX para alumnado que ha nacido en el siglo XXI y que probablemente va a tener hijos en el siglo XXII. Como podemos ver, los procesos atencionales están cambiando cada vez más dentro del aula. Por tanto, el profesorado puede siempre adquirir instrumentos de coordinación, de movimiento, que les va a ayudar muchísimo para poder estimular las funciones ejecutivas dentro del ámbito educativo. El método BABNE le da perfectamente muchísimas herramientas para su implementación.